Buenas tardes a todas. Soy Clara Jiménez del área de letras del Centro Cultural de España en México. Bienvenidas a la tercera edición de Armarios Abiertos, organizado por la Red de Centros Culturales, colaboración con la Academia de España en Roma y el Centro Niemeyer. Agradecimientos a todas las personas que nos siguen hoy en directo y también a las que nos están viendo en diferido. Esta tercera edición se extiende hasta junio de 2023 y el programa vertebral estará compuesto por 5 mesas y conversatorios virtuales, curados por Pablo Martínez y Fefa Vila, y se llama Un temblor, una grieta, un desvío, sobre las potencias de lo queer ante un sistema en crisis permanente. Hoy estamos en nuestra cuarta sesión, que se titula Espectros de memorias queer, historias materiales para imaginar las archivas por venir. Además de las mesas, esta nueva edición de Armarios Abiertos contempla una línea de actividades que incluyen talleres, laboratorios, mapeos, un ciclo de cine y una publicación a cargo de la editorial Dos Bigotes, especializada en temática LGTBIQ, feminismo y género. Sin más, les dejo con las participantes de la mesa de hoy. Muchas gracias. Buenas noches desde Madrid. Un saludo a todas las personas que estamos aquí en la pantalla y también a todas las personas que nos estáis escuchando al otro lado y que no nos vemos, pero que os sentimos cerca y que ojalá podamos conversar al terminar un ratillo, ¿no? Hoy tenemos la cuarta conversación de un programa que está discutiendo las crisis en las cuales estamos viviendo, las crisis continuadas, las crisis sistémicas, pero con una especial incidencia de qué aporta el sujeto queer, en tanto que un sujeto continuamente en crisis, continuamente también renovado a los planteamientos, a las discusiones de estos momentos históricos que estamos viviendo. Hemos tenido tres sesiones, tres conversaciones que esperamos que hayan sido vuestro interés y hoy es la cuarta conversación que, como bien ha dicho Clara, la hemos titulado Espectros de memoria queer, historias materiales para imaginar las archivas por venir. Y este título además acontece hoy en un momento en que acabo de leer, viniendo para acá, que Rusia prohíbe cualquier gesto de solidaridad o manifestación cultural, social a las personas LGTBIQ. Y el ministro de Exteriores de Inglaterra también nos invita a dejar de ser gays, de ser queer, en el Mundial de Qatar, ¿no? Es un contexto que está marcado por una crisis, pero una crisis reaccionaria y altamente beligerante, altamente reactiva y violenta contra la comunidad LGTB. Por eso creemos que hablar de la memoria es actualizar el presente, es discutir la política del presente. Decíamos que la memoria queer habla de la acción y la ficción, de la acción y la ficción de agentes que transforman y se transforman, que se mueven constantemente, sin posibilidad de ser encerrados en identidades absolutas, en cuyo hacer se provocan a su vez la aparición en la superficie de las marcas de ausencias y de silencios, como agitadores que activan constantemente esa posibilidad de lo invisibilizado, de lo frustrado, de lo negado, de lo violentado, de lo que no puede ser, de lo fracasado también como potencia para hacer mundo, otro mundo posible. Y para hablar de esto, tenemos a tres, cuatro, cinco, seis personas, cuatro países de América Latina que Pablo va a presentar porque creo que pueden discutir y conversar de esas potencialidades creadas, activadas, vividas, también silenciadas y violentadas desde cada uno de los lugares en que se encuentra. Bueno, pues muchísimas gracias, Cefa, por esta presentación.
Y nada, yo no me voy a extender mucho más. Agradeceros a todas por acompañarnos hoy también y por seguir en estos distintos conversatorios que estamos teniendo. Y paso a presentar a las cuatro invitadas de hoy, ¿no? Las primeras que me gustaría presentar corresponden o, son, o pertenecen al Archivo de la Memoria Trans, que es un colectivo argentino que busca proteger, construir y reivindicar la memoria trans argentina a través de fotos, vídeos y distintos materiales de archivo, ¿no? Como recortes de diario o también documentos de identidad, ¿no? Fue fundado por María Belén Correa y por Claudia Pía Baudraco, y ambas mujeres trans activistas, quienes habían imaginado tener un espacio donde reunir a las compañeras sobrevivientes sus recuerdos y también sus imágenes. El archivo contiene en la actualidad un acervo de más de 15.000 documentos y se registra un material que comienza desde principios del siglo XX hasta el final de la década de los 90, ¿no? El acervo, como digo, como decía antes, tiene además de estos documentos también producciones fílmicas y sonoras, ¿no? La política documental del Archivo de la Memoria Trans adhiere a la lucha contra la transfobia, ¿no? El trabajo para la formación educativa y la inserción sociolaboral de las personas trans, así como la denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social. Junto, hoy están con nosotras tanto Cecilia Estalles como Carolina Figueredo, ¿no? Presentando un poco las políticas y algunas partes también del archivo. Después pasaremos con ellas. Pero antes quiero acabar de presentar a los otros tres participantes. Desde Chile está Felipe Rivas San Martín, que es un artista visual, ensayista y activista de la disidencia sexual, doctor en arte en la Universidad Politécnica de Valencia, y su trabajo emerge de la intersección entre el activismo queer, la tecnología y la decolonialidad. En 2002 funda junto a Pedro Sanzana y Karen Castillo el Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, Grupo Latinoamericano de Activismo, Experimentación Artística y Reflexión Crítica, ¿no? Es coeditor, junto a Pancho Godoy, del libro Multitud Marica, Activaciones de Archivos Sexodisidentes en América Latina. Y autor del libro Internet Mon Amour, Infecciones Queer entre Digital y Material, de 2019. Desde Costa Rica nos acompaña Marga Sequeira, que se tituló en Historia del Arte y Máster en Artes Visuales y Estudios Culturales con una perspectiva feminista y queer. Realizó un diploma, además, en Antropología del Arte. Ha tomado cursos de filosofía, historia y de especialización en género, sexualidad y teoría feminista. Ha participado en procesos de investigación sobre el arte contemporáneo costarricense, sobre arte colonial centroamericano y sobre fotografía del siglo XIX. También ha investigado acerca de la performance y las corporalidades y la diversidad funcional. Su línea de investigación y práctica curatorial está vinculada con archivos secundarios o alternativos que se construyen o simplemente se ficcionan y con los que se crean memorias visuales. Y por último, también nos acompaña, ya como desde Filadelfia, Eduardo Carrera, que es curador, investigador y gestor cultural, que actualmente está cursando el programa de doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Pensilvania. Especialmente, o su investigación está relacionada con el arte queer. Fue curador y director del Centro de Arte Contemporáneo de Quito desde abril de 2017 a julio de 2022, donde realizó investigaciones e incorporó partes de, o archivos de memoria trans, ¿no? Y de memoria queer, ¿no? Que por eso nos parecía muy interesante que estuviese hoy aquí. Tiene un máster en gestión cultural por la Universidad Internacional de Cataluña y realizó, que es donde nos conocimos, el programa de estudios independientes en el MACBA, en Barcelona. Cuenta, además, con una dilatada trayectoria de trabajo institucional. Hoy, en esta sesión de hoy, hemos pensado, nuestra idea es no romper un poco la estructura de sesiones anteriores y lo que vamos a hacer, en vez de abrir con una conversación como hacíamos en otras sesiones, hemos pedido a nuestras invitadas que compartan una presentación en la que puedan compartir algunos de, los de sus materiales de trabajo. Así que, sin más dilación, ¿no? Quería le paso la palabra a Ceci y a Carola del Archivo de la Memoria Trans. Hola, ¿qué tal? Estamos desde Buenos Aires. Ella es Fanny. ¿Te querés presentar? Hola, sí, yo soy Fanny, de acá de... estoy en Buenos Aires, pero vivo en Córdoba. Que viro especialmente porque estamos haciendo
junto a la Biblioteca Nacional una exposición y bueno, fue entrevistada, pero quería presentarse. Soy una sobreviviente de la dictadura y estamos haciendo en el archivo muchas, ya hice ayer los reportajes, grabamos todo para ser presentado y ya está. Bueno, no sé si quieren saber algo. No, seguimos. Bueno, un poco Pablo ya nos presentó. Nosotros somos parte, el Archivo de la Memoria Trans, somos 12, un equipo de 12 personas actualmente. Pero en un principio no fue así. El archivo lo funda María Belén Correa en el año 2012, luego de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Y primero fundó un grupo de Facebook cerrado donde las compañeras se juntaron para organizarse, para reencontrarse. Estaban en todo el mundo porque en Argentina hubo mucho exilio hacia Europa también. Y hacia Chile, Uruguay, a distintos lugares. Entonces se reunieron en un Facebook que funda María Belén, que se llamaba Archivo de la Memoria Trans, y en un principio tuvo esa etapa virtual, que luego en el fines del 2014, principios de 2015, me sumo al equipo, porque estaba realizando una investigación personal, yo soy artista visual. Y bueno, le propongo a Belén hacer un archivo físico, tener un lugar donde se pueda trabajar también con las compañeras y trabajar la memoria desde contada desde la primera persona. Belén vive en Alemania, ella está exiliada, se exilió en los años 2000 y ahora vive actualmente en Alemania, yo vivo en Argentina. Entonces empezamos a trabajar a la distancia. Eso fue hasta el año 2000, casi 2017, y luego se incorporan al equipo todas las compañeras que bueno, hoy no están presentes, pero incorporamos un equipo grande, fue creciendo, nos fuimos profesionalizando, aprendimos tareas de archivo, ninguna de nosotras era archivista, ni lo es, y tuvimos que capacitarnos, pero quería darle la palabra a Carola, si no interrumpo más. No, bueno, ¿qué? Mi nombre es Carolina, yo ingreso en el archivo en el 2017, desde ese momento que estoy en el archivo, ingresé porque soy una mujer trans sobreviviente, casi a los finales de la dictadura militar, y así que vine hacer mi primera entrevista, a poder contar mi historia, que para mí fue maravilloso porque, bueno, como verán, el archivo es el único espacio que hubo, ¿no?, en todo el mundo, donde realmente pudimos contar nuestra verdadera historia, nuestro pasado, todo lo que padecimos desde nuestra transición hasta el último tiempo, hasta que llega la Ley de Identidad de Género. Así que el archivo me dio ese espacio, que para mí fue maravilloso porque no creí que en la vida, en algún momento de mi vida, iba a poder contar públicamente lo que fue mi pasado y lo que fue mi sufrimiento, porque siempre, en una palabra vulgar, como quien dice, siempre morimos de calladas, porque nunca se nos permitió, siempre nos cerraron la boca. Y es la primera vez que pudimos expresar lo que realmente sentimos, lo que nos hicieron sentir, y gracias al cambio de la Ley de Identidad de Género, que nos cambió la vida casi a todas. Bueno, ingreso dando mi primer testimonio, y me quedo en el archivo, así que las chicas me capacitan, entre nosotras nos ayudamos, aprendí a digitalizar, ¿no es cierto?, escaneo de fotografía, documentos, nos fuimos cambiando las experiencias, enseñándonos ellas como fotógrafa, bueno, con más experiencia, nos fue capacitando, nos fue ayudando, fuimos aprendiendo, hasta que después tuvimos una capacitación con Fernando Osorio, de México, y que ahí tuvimos más capacitación sobre lo que es archivo, conservación, que es mi área hoy en día. Estoy en el área de conservación, lo que es de
limpieza de fotografía, documentos, ¿no es cierto? Nosotras mismas creamos nuestros propios sobres, carpetas, las cajitas para guardar los acervos fotográficos y documentos, ¿no es cierto? Donde va en una caja general y después queda archivado en el archivo. Y bueno, y así nos estamos capacitando día a día y estamos aprendiendo, a pesar que las mujeres, las que somos, ya somos personas grandes, mayores casi de 60 años, y es un desafío para nosotras, porque la verdad es que nunca tuvimos una oportunidad tan hermosa. Bueno, el archivo La Memoria Trans tiene, como dijeron en la presentación, alrededor de 15.000 documentos. La mayoría son documentos fotográficos, pero también teníamos colecciones de revistas, algunas cartas, postales, y los archivos más antiguos son de más o menos 1940, que justo ahí atrás tenemos una foto que es del archivo de Malva Solís, una compañera chilena que vino a la Argentina de muy joven, y que falleció a los 90 años. ¿Qué podemos contar? Nosotras realizamos exposiciones de arte, trabajamos también con museos, galerías, espacios de memoria, centros culturales, ministerios, pero para nosotras es muy importante también que la gente tenga alcance a los archivos y que pueda consultarlos y que sea un archivo dinámico y abierto. Por eso casi siempre hacemos una vez por año exposiciones. Ahora vamos a tener una en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, el 10 de noviembre. Y también hacemos otras actividades para difundir el material, para la divulgación, como no sé, podcast. Estamos por sacar ahora una radionovela, audiovisuales, bueno, nada, mucho trabajo. Y este año lanzamos nuestra propia editorial. Ah, ¿tenés Carola ahí el libro? Ay, sí, perdón. Mira, sacamos nuestra propia editorial, que publicamos nuestro, es nuestro segundo libro, pero es el primer libro con una, nuestra editorial. También con el apoyo de AECID, porque este archivo lo digitalizamos, mira, que es de Pía Baudraco, una activista muy reconocida, lo digitalizamos también con el apoyo de Iberarchivos, así que nada, contamos también para este proyecto con el apoyo de AECID, estamos muy agradecidas. Y bueno, es una forma también de más que nada de una forma de ingreso también al archivo, porque es un espacio autogestivo, donde al principio empezamos trabajando todas ad honorem, nadie cobraba, y después, a medida que empezamos a ser conocidas, nos empezamos a presentar en becas, en lugares, y ahora tenemos ayudas por programas, no tenemos ayudas continuas, pero bueno, esta es una forma que estamos tratando de tener nuestros propios ingresos sin depender de subsidios, pero bueno, es complicado. Somos una asociación civil. No sé si... Vale, muy, muy bien, sí. No sé si queríais presentar. ¿Teníais un vídeo? No sé si lo queréis poner o lo queréis poner después o... Me olvidé de poner... Bueno, me olvidé de poner el vídeo. Bueno, acá, a ver, vamos a compartir algunas de las fotos que tenemos. A lo mejor nos podéis contar pequeñas cosas de las fotos. Sí, ¿no? Ahora las estaba mirando. ¿Cómo se llama yo? ¿Verdad? Marcela Ibáñez, ¿no? La Marcela Ibáñez. Bueno, algunas de estas fotos son, son más o menos estas que estamos viendo entre el 70 y el 90. Mira, ahí está Carla Perigle. Carla Perigle, no. Sí, están las uruguayas, ya está, mirá. Lo que van a ver muchas de las fotografías, el rasgo en común que tienen, que son en interiores. Mira, Débora Singer y vos, la Carla.
No, la Débora Singer y la Bubú. La Bubú. Ella es Bubú. Ella es la Carla Pedicre y la mira presenta. Bueno, hasta el año 2000 en Buenos Aires estaban los edictos policiales donde no ser una persona trans o travesti era ilegal. Había un artículo, el segundo H y el segundo F, sí, que era vestimenta contraria al sexo, y con eso te llevaban presa, podías caer hasta 30, 60, 90 días, y se te iban sumando las causas. Eso funcionaba tanto como Capital Federal como en provincia, que en provincia era el artículo 68 y 92. En la 22, vestimenta no adecuada. Vestimenta no adecuada al sexo. Y como el resto del, y como en otras provincias, en todo territorio nacional. Claro. El edicto policial existió en todo el territorio nacional, que más que un edicto policial se forjó en una persecución personal, porque solamente el colectivo LGBT, o sea, las mujeres trans, éramos perseguidas. Y eso en algunas provincias duró hasta el año 2010. Por eso decimos siempre que la democracia para la población trans y travesti empieza a partir del 2012, el archivo arranca a partir del 2012, porque antes estos archivos no podían salir a la luz, porque era peligroso también. Y bueno, fue una lucha muy grande que se dio para terminar con los edictos y con las encarcelaciones. Le decía que los rasgos principales de la fotografía son que son en interiores, por estos edictos, que no se podía salir a la calle, salías, no sé, ustedes cuenten, salían. Sí, sí, salíamos y donde nos veían nos llevaban, nos ponían sus artículos, nos daban 30, 60, 90 días. Y hay provincias que hoy en día, por ejemplo, yo soy nacida en Santa Fe y hoy fui reparada por la reparación histórica que se hace, que muchas provincias, muy pocas provincias la dan. Santa Fe la dio y yo salí beneficiada con mis 60 años que tengo. Así que esa es una de las causas que acá en Capital no tienen la suerte las chicas de ser reconocidas, como fui reconocida yo. Como si se dan cuenta, la mayoría, como decía Cecilia, son siempre en interiores de algún lugar, porque no teníamos la libertad de poder ir a una playa, sacar una fotografía, no, de festejar, ir a una confitería, mucho menos sacar una fotografía en lugares públicos, porque desde que salía el sol hasta que se ocultaba, ese edicto nos perseguía y teníamos que vivir escondidas. Quiere decir que no nos podíamos ni siquiera cruzar con un patrullero, mucho menos tener una actividad en lo público. Y lo que pasaba, que van a ver las fotos de exterior generalmente, las que van a ver son, bueno, porque era una cosa muy osada sacarse una foto en una plaza, o cuando la mayoría de las chicas, la que pudo, se exilió a Europa. Entonces, en España, generalmente iban a Madrid, o a Italia, a Roma, París. Y ahí sí podían estar al aire libre y era otra... Sí, era otra vida. Otra vida. Otra vida. Esto era en Neuquén, también hubo mucho movimiento interno dentro del país, porque en otras provincias los códigos eran un poco más flexibles. Entrabas y salías a las 24 horas, como en Neuquén, entonces muchas compañías se fueron de acá al sur de la Argentina. Migraron más o menos hasta el gobierno de Alfonsín, ¿de qué año? 83. Hasta el año 83, que entra el primer gobierno democrático, democrático entre comillas, porque para nosotras las leyes eran iguales. Eran iguales. Nunca tuvimos democracia, lamentablemente seguíamos haciendo presas, seguíamos perseguidas y nada. Tuvimos que empezar a defender nuestros derechos por nosotras mismas. Bueno, eso, así nos robamos más tiempo a las demás presentaciones. No robáis tiempo. Es una maravilla escucharos y muchísimas gracias por compartir las imágenes, ¿no? Es como, es muy interesante ver cómo los objetos materiales, ¿no?, nos evocan historias, ¿no?, y a partir de ellos cómo despiertan como los relatos, ¿no? Si os parece, podemos continuar con Felipe.
y luego volvemos a la, bueno, luego ya volveremos a vosotras para poder debatir y poder seguir pensando con muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? También una pregunta que nos hacíamos Fefa y yo pensando en esta sesión, ¿no? ¿Cómo se archivan los sentimientos, ¿no? O qué tipo de formas se pueden imaginar para trascender, ¿no? El propio material del archivo, ¿no? Que es el material más del heteropatriarcado, ¿no? La cultura material y del objeto. Felipe, si quieres, te damos paso a ti. Hola, muchas gracias. No sé si se ve el PPT. Sí, se ve perfectamente. Perfectamente. Vale, genial. Entonces, ¿quieres ponerlo así, pantalla completa? Sí. Es allí, ¿no? Súper. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecerles a ustedes, Fefa, Pablo, por la invitación. También, bueno, para trabajar hablar sobre este tema. Y compartir además espacio con amigas, ¿no? Con Edu, Marga, que ya nos conocíamos, conozco ahí por primera vez también el proyecto del Archivo Trans, que está increíble. Yo voy a presentar algo relativo a trabajos recientes y también algunos antecedentes de cómo llego a abordar esta cuestión. En primer lugar, quería hacer mención a que, bueno, mi primer acercamiento a la cuestión del archivo, al archivo queer, archivo marica, archivo de las disidencias, estuvo vinculado a mi participación en espacios de activismo, específicamente el colectivo universitario de disidencia sexual CUTS. Y es una cuestión que creo que tiene cierta importancia también de relevar, que es cómo el problema del archivo queer, del archivo de las disidencias, en su relación situada y contextual, ¿no?, de América Latina o Avialala, expone una situación doble, porque, claro, sabemos que el archivo queer ha sido un archivo negado, imposibilitado de existir, ¿no? Son experiencias de vida que han sido sometidas a una violencia tal que no han sido posibles no han tenido la posibilidad de expresarse, y en esa imposibilidad de expresarse entonces tampoco han tenido posibilidad de inscribirse en términos de memoria y de archivo. Esa imposibilidad de inscripción, además, al ser una imposibilidad de inscripción de la experiencia, por lo tanto del archivo, también es una imposibilidad de inscripción técnica e informática. No ha podido perdurar esa información, esa inscripción técnica. Ha habido también una negación de la tecnología y de la información, realmente, a todas esas experiencias. Y en el caso de nuestro contexto, yo creo que se le suma a eso la particularidad de que la necesidad de recuperar esas memorias, de recuperar de apropiarse de estas de esta, derecho a la información y derecho a las tecnologías y al archivo, implica también un ejercicio de contar otra historia, también otra historia que la que se cuenta hegemónicamente de lo que es, digamos, la historia de lo queer, la historia LGBT, la historia de las disidencias sexuales en el relato hegemónico internacional, ¿no? Que es esta historia europea, Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay dos elementos que lo vuelven aún más urgente y aún más necesario y aún más disruptivo. Con ese espíritu, entonces, como parte del trabajo del colectivo, estuvimos trabajando un episodio en chileno, que fue la primera manifestación homosexual del 73. Este fue mi primer acercamiento al tema de los documentos y el archivo desde el contexto activista. Desarrollamos algunas acciones en relación a esa primera intervención. Tenía que ver sobre todo con la idea de la activación de esa memoria, de ese archivo.
Y que fue también esta idea de la reactivación de la memoria, uno de los ejes principales de lo que trabajamos con Madrid Conocerán a Pancho Godoy, amigo muy querido, en el proyecto Multitud Marica, que fue una exposición que hicimos en el Museo Salvador Allende, donde invitamos a activistas y artistas de 8 países de Avialala a trabajar con archivos de las memorias locales, pero al mismo tiempo esos archivos, digamos, introducirles una... no era una exposición de los materiales, sino que lo que se hizo fue una especie de procesamiento en el entendido de que muchos de estos documentos, muchos de estos archivos son, están contados desde la lógica del poder heterosexual, muchos son además materiales muy violentos, ¿no?, sobre estas expresiones, entonces había muchas veces que reprocesarlos y reactivarlos. Nosotros ahí hablamos de activaciones del archivo, ¿no?, como generar otras cosas a partir del... otras cosas en el presente, como acciones en el presente que mantuvieran o dieran cuenta también de esa actualidad de la memoria. Estos son registros de esas experiencias. Y en 2018 yo recibí una invitación, ya estaba haciendo la investigación en el doctorado, que es un doctorado, mi proyecto doctoral. Bueno, es una especie de cruce entre la tecnología informática y lo queer, a partir del análisis de diferentes casos. Y participé en una residencia en el Centro de Arte de Espina, en Río de Janeiro, de Brasil, con un proyecto de investigación sobre un proyecto científico reciente, muy reciente, de dos académicos de la Universidad de Stanford, que habían... publicado un estudio donde ellos entrenaron a un sistema de reconocimiento facial para que sea capaz de identificar la orientación sexual de personas a partir de sus fotografías de rostro. Un proyecto, bueno, que además fue muy bullado, fue muy mediático, muy polémico. Estando en Río de Janeiro, tuve la suerte de un amigo que me dio a conocer un proyecto que establecía un paralelismo con este estudio reciente, que era una investigación científica realizada en Brasil en la década de los años, en la década del 30 del siglo XX, liderada por un médico endocrinólogo que se llamaba Leonidio Ribeiro, en que él estudió a cerca de 200 maricas que eran detenidos por la policía en una plaza en Río de Janeiro, en Plaza Tiradentes, y eran obligados a ser objeto de esta investigación que utilizó técnicas de antropometría y tenía además una base endocrinológica que conectaba con la misma justificación que usaban, curiosamente, los científicos de Stanford para explicar por qué existían estas diferencias fisonómicas que el algoritmo sería capaz de identificar. Había ahí una conexión. Estas son imágenes de la residencia, de unos talleres, en fin. Entonces, mi proyecto lo que pretendió realizar fue investigar estos dos momentos densos e intensos de la ciencia frente al cuerpo marica, al cuerpo homosexual, a través de todas estas lógicas, ¿no?, de análisis cartesiana, en fin, sobre ese cuerpo. Estas son imágenes del libro de Leonidio Ribeiro con las descripciones del estudio. Y el proyecto de Stanford de 2017, que utilizaba tecnología, bueno, más reciente, pero que finalmente lo que hacía también era, de cierta manera, revivir lógicas de la violencia del pasado de la ciencia. Todo este proyecto ha tenido diferentes instancias de materialización, donde investigué esta cuestión. Ha tenido varias salidas, lo que yo quiero, sobre todo críticas en términos textuales y de todo lo que implica todo este proyecto, pero lo que quería comentar hoy día era más bien las derivaciones artísticas o de obra que se materializaron en un proyecto expositivo que se llamó Sexual Data, donde, bueno, una de las estrategias de obra, una de las
resultados que yo hice fue, en el proceso de ir investigando estos dos episodios, generar una especie de muro de investigación, se llama, que es un display de materiales que fueron parte de todo el trabajo de investigación, además realizados de cierta manera como o sea, modulados para su exposición, ¿no? Que se exhiben, son todas las imágenes, fragmentos, documentos, papers, anotaciones, en fin, todo eso termina siendo una pieza que se exhibe en la galería. Estos son detalles de ese muro de investigación. Y el segundo, había otro, otra, entre comillas, estrategia de obra, que era tomar imágenes del estudio de Stanford, del estudio reciente de Kosinski y Wang, son los dos autores, y hacer una especie de crítica a la imagen científica. La imagen científica, que además tiene toda una densidad, ¿no? Se presenta la imagen en el contexto de los papers académicos como una especie de ilustración o visualización del contenido textual del documento científico, que de cierta manera legitima visualmente ese contenido. O sea, como hay un mono, una figurilla, entonces como que de cierta manera una especie como de transmisión de verdad, de cierta manera, en esa imagen. En esa imagen, además, que una imagen, por el hecho de ser científica, entre comillas, tiene toda una serie de connotaciones, pero también de valorizaciones del mismo documento. Y además un tipo de imágenes que está sometido a una serie de regulaciones propias de la producción de discursos académicos, está absolutamente regulada, normalizada, estandarizada, en fin. Entonces el ejercicio que yo realicé era tomar esas imágenes del paper académico, que tenían, digamos, una operatividad en ese contexto, y llevarlas, traducirlas a obras en pintura, porque uno de los medios en los que yo trabajo recurrentemente es la pintura. Eran pinturas de, obviamente, un formato mucho más grande que el de la hoja del paper, ¿no? Que se montaban en la galería, y bueno, la propuesta era que, digamos, en ese ejercicio de contextualización se podrían activar otras preguntas sobre esas mismas imágenes. Son fotos de la inauguración. Esto se expuso en la Galería La Posta en Valencia, estando allá, 2020 o 21. Estas son también otras de las imágenes que también fueron traducidas a obra en la galería. Y estos son detalles de la materialización. O sea, como habían unos diagramas en el paper de los académicos de Stanford, que eran estos diagramas que al momento de traducirlos, el mejor material en realidad fue clavitos con alambre, que creo que de ahí hay una serie de elementos materiales también que introducían también otras como densidades del propio material. Es un detalle de una de las pinturas. Estas son imágenes. Esta imagen, por ejemplo, lo que representa es son rostros prototípicos de lo que sería un hombre heterosexual, un hombre gay, una mujer heterosexual y una mujer lesbiana, de acuerdo a los resultados que desarrolló este software que implementaron estos científicos en 2017. Bueno, y una de las últimas proyectos que estoy y derivaciones que he estado realizando a partir de este trabajo retoma las imágenes del estudio de Leonidio Ribeiro, esas imágenes científicas del cuerpo, digamos, del cuerpo marica estudiado y sometido a esta a la pose frente a la retícula, procesándolas con, yo denomino este proyecto Reimaginación Algorítmica del Archivo Queer. Lo que hago en concreto es, bueno, tomar estas imágenes del estudio de Leonidio Ribeiro, procesarlas a través de un sistema de inteligencia artificial, que bueno, hay un boom, se están desarrollando últimamente, en los últimos meses han salido bastantes modelos de inteligencia artificial que son capaces de generar imágenes a partir de
a partir de distintos elementos. Por una parte, generan imágenes a partir de textos o a partir de imágenes preexistentes que son reprocesadas por la inteligencia artificial para producir otras. En particular, yo trabajé aquí y fui probando distintos modelos. Esta serie, que ya es como una obra ya, entre comillas, de la primera ya acabada, está trabajado con el modelo Stable Diffusion. Específicamente, Stable Diffusion es un modelo de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto y de muchas otras modalidades. Y utilicé una en la que se ingresaba como entrada una imagen, y además esa imagen de entrada se vinculaba con un texto, o sea, una generación de imagen a partir de imagen-texto. Entonces la imagen origen, la imagen de entrada, era el archivo de Ribeiro, y además se incluía un prompt de texto, que es un texto que va que le da indicaciones al algoritmo para que vaya procesando esta imagen a través de una serie de pasos. Y la idea era, yo en el texto hago una descripción de la imagen original, pero esa descripción tiene algunas modificaciones leves, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, había una primera descripción inicial de dos cuerpos, hombres, latinos, negros, que se miran de frente, están completamente desnudos, pero luego modificaba ciertos elementos para generar otra cosa, ¿no? Y por lo tanto ahí había una manera de reproponer o reimaginar o repensar esa imagen del pasado. Hacia una especie de, como una posibilidad, otra, de lo que podría haber sido esa imagen de la violencia heterosexual, ¿no? Entonces le pedía que se tomaran de las manos, que sonrieran, que se miraran cariñosamente, y seleccioné estos resultados que fueron los que, bueno, a mí me parecieron más conmovedores y más removedores, pero bueno, fueron varios resultados que se generaron, y aquí seleccioné estos dos. Habían cuestiones interesantes sobre este ejercicio en relación a lo que produce la inteligencia artificial, porque, bueno, hay una, en este caso, las imágenes hasta cierto punto son imágenes de cuerpos relativamente coherentes, ¿no? O sea, se entienden como dos cuerpos. Pero existen una serie de detalles que, si uno se acerca a mirar más en detalle la imagen, el resultado de estos cuerpos, por las características además de funcionamiento de estos sistemas, no es del todo, digamos, los cuerpos son un poco deformes, las manos tienen más dedos de lo que corresponden, las piernas están puestas en una posición que... Entonces hay como una cierta figuralidad también, o sea, son imágenes figurativas, pero hay una cierta deriva figural, en el sentido de que estas imágenes se deforman un poco de lo que debería ser la figura humana normativa, que también me parece interesante, y que al ir probando, estos son de acercamiento de las, digamos, detalles de las dos piezas, producidas estas con Stable Diffusion, y si se fijan, bueno, aquí aparecen lo que les comento, ¿no? Como estas deformaciones del cuerpo, resultados de cuerpos que en realidad no son del todo cuerpos normativos también en su fisonomía. Probé el mismo sistema de inteligencia artificial de Stable Diffusion en otra de las versiones, que es solo con prompt de texto, sin tener la imagen referente, y resultó esto, por ejemplo. Entonces aquí se ve que, bueno, teniendo la imagen de referencia, el modelo hace un resultado que es mucho más parecido al original. Y aquí usé otro modelo que se llama Crayon, y que también es solo prompt de texto, y que, bueno, es mucho más figural, en el sentido de lo que comentaba antes, ¿no? O sea, las imágenes son mucho más... casi como baconianas, un poco, como mucho más, figurales, ¿no?
incluso un poco monstruosas también. Pero estos fueron pruebas en realidad, solo como para ir viendo distintas posibilidades de reinterpretación de este archivo. Y bueno, esto es lo que estoy trabajando más recientemente. Gracias. Vale. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que has apuntado como temas que estará bien debatir después, ¿no? Por una parte es, bueno, esto que aparecía al principio de cómo la imagen nos libera, o hay una potencia en la imagen emancipadora, pero también hay un peligro del control, ¿no?, a través de la imagen, y cómo los sistemas policiales están basados a partir de la captura de imagen, ¿no? La cuestión de la vigilancia y el control policial es uno de los riesgos de la fotografía, o es uno de los usos de la fotografía desde su origen, ¿no? Esta cuestión que apuntabas también muy bien de la imagen como algo forense, ¿no? Esta idea de la cualidad forense que se le ha dado a muchas imágenes. Y luego también estaría bien como después que debatamos un poco de cómo se puede alterar el código también, ¿no? Esos riesgos que implica. Muchas gracias por abrir estas vías o estos campos de investigación que nos abren como otras posibilidades del archivo, ¿no? Y apuntan también sus riesgos. Yo no sé ahora, Marga, si quieres continuar tú. Claro. Hola. Bueno, gracias por la invitación. Súper bonito estar aquí conversando con las personas. Quería como comentarles un poco cómo llegué yo al como mundo de los archivos o a las ganas de hacer archivo. Creo que fue como haciendo activismo cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Que estaba como participando de estos espacios donde se generaba como un montón de actividad, un montón de imágenes, y donde sucedían como acciones en la calle, ¿verdad? Constantemente. Como que me doy cuenta que las colectivas no llevaban como un registro de estas acciones que hacían, no había como una preocupación, ¿verdad?, como por almacenar esa información. Y entonces en algún momento tuve la posibilidad de hacer una investigación acerca de acciones performáticas en el espacio público de colectivas feministas y LGTBI. Y casi todas las, digamos, la idea era generar un archivo, una memoria visual, ¿verdad? Y casi toda la información que encontraba, la encontraba en redes sociales o la encontraba como en prensa. Y casi ninguna colectiva, muy, muy pocas, tenían como material ellas mismas. Entonces ahí me di cuenta como justamente de estos vacíos, ¿verdad?, que contextualizaba Felipe al inicio. De estos vacíos en estas temáticas que, bueno, ya de por sí no están como dentro de la historia oficial, pero además por distintas razones en aquel momento no existía una preocupación por generar memoria, ¿verdad?, de lo mismo, y si no estaba como representada en ningún otro espacio y si los mismos colectivos no la generaban, entonces era como ¿verdad? Yo pensaba como muy preocupante que esta información se pierda, que esta información no pueda ser como visibilizada, accesada en otro momento. Y bueno, creo que eso ha cambiado bastante en estos años. Creo que ahora sí, las colectivas, la mayoría hacen ese ejercicio. Y bueno, un ejemplo es este archivo trans, ¿no?, que nace igual como desde la cotidianidad del activismo. Y entonces, bueno, esa pregunta, ¿verdad?, por esos silencios o por esas ausencias en la historia de ciertas historias, es como algo que también como que he mantenido, ¿verdad? Y ahora como que a esa pregunta también se le suma la pregunta por el vacío en relación a mi región, en relación a Centroamérica. Igual como contextualizaba Felipe, ¿verdad?, los referentes, la mayoría, todos son del norte. Y bueno, ahora que hay bastante más producción desde Latinoamérica, comienzan, ¿verdad?, a salir y a aparecer, por ejemplo, Cuts. Pero
mientras la mayoría de las cosas que yo leía cuando leía o eran del norte o comenzaban a aparecer cosas desde el sur, pero desde Centroamérica, desde mi región, desde mi contexto, no había referentes, no había como, ¿verdad? No tenía a quien, como algún par con quien consultar o saber qué estaba haciendo más allá, como desde igual las mismas acciones desde el activismo. Y como estos inicios del registro de lo cotidiano ¿verdad? Las mismas personas, como en las mismas búsquedas y en las mismas preguntas, como eso era lo que encontraba en Centroamérica, como muchas personas haciéndonos esta pregunta sobre cuáles son nuestros referentes. Y entonces, bueno, ahí fue como que hice esta investigación que derivó en una exposición, pero bueno, les voy a compartir primero unas imágenes de lo que compone esta investigación. Bueno, este es el título que le di a la exposición que derivó de la investigación. La investigación tenía este título y algo un poco más largo, porque que tenía como haciendo referencia a esta pregunta por la memoria local, ¿verdad? La memoria en el centro de América. Y bueno, fue una pregunta que parte justamente de eso, de si no tenemos referentes en el pasado, entonces, ¿cómo podemos construir una memoria y cómo podemos construir un archivo, ¿verdad? Entonces, pues, con quienes nos estamos haciendo esta pregunta justamente, y las respuestas eran pensar en lo local, pensar en lo cercano. Entonces yo me fui a buscar artistas que estuvieran trabajando en la región de Centroamérica y en el Caribe, que estuvieran como vinculando su contexto con su contexto, digamos, nacional, su contexto local, su contexto particular, también con sus experiencias de vida y que estuvieran generando práctica artística a partir de eso, que específicamente utilizan la performance de género como práctica artística. Entonces son, La Choya de Costa Rica, El Hila de Nicaragua, Lía de Honduras, Nadia de El Salvador y Gatía de Guatemala. Y Johan Mijail de Dominicana. Y un poco la intención de como seleccionar a estos artistas era como construir estas preguntas, construir como este archivo a partir de sus trabajos, a partir de sus contextos, a partir de sus experiencias. Y una de las primeras cosas como que me pareció importante señalar e incluir en este archivo tiene que ver con las palabras y el uso como de los términos, que era una pregunta también, ¿verdad? ¿Qué significa lo queer? Que en Centroamérica básicamente no es una palabra como que se utilice. Y entonces más bien pensar en cuáles son las palabras que se usan, cuáles son nuestras palabras locales y colocarlas en un mapa, que se dice en guate, tortillera, lencha, hueco, hueca, que se dice en Honduras, torta, torcida, torcide, en El Salvador, culero, pipián, en Nicaragua, cochón, en Costa Rica, playo, y en República Dominicana, pájaro, pájara, o misi, que es como creole haitiano para decir maricón. Y luego otra cosa que compone la archiva también, que es importante, además de las obras y el contexto de estas obras, es un árbol genealógico donde están como los referentes de cada una, de cada una. Y bueno, hay también como, es como evidente, ¿verdad? Que
los referentes siguen como, hay referentes locales, pero también seguimos teniendo como influencias de todo lado, del norte y del sur. Por ejemplo, Pedro Lemebel, o en el caso de La Cholla, La Veneno, o el símbolo de la, como de la feminidad, de la ¿cómo le dice La Cholla? La mujer objeto, que lo sintetiza en la Barbie. O estos referentes dominicanos de Mijail, Aida Carrera Portalatín, que es una escritora, que Mijail la llama la madre queer de la nación, la madre queer de Dominicana. Y otros referentes también, como Patricia Belli, una gestora cultural nicaragüense, como responsable de poder hablar justamente de Centroamérica y no como de cada país individualmente, como de poder pensarnos y enunciarnos de manera regional, desde la práctica artística al menos. Y pues así, como que, ¿verdad? Los árboles genealógicos de cada una están llenos de referentes diversos y de todo lado, del norte, del sur y también como de los propios países, como por ejemplo ese es el de Gatilla, que es de Guate y tiene a Regina Galindo y a Aníbal López y a Nadia Granados, que es de Colombia, pero, ¿verdad? También tiene Madonna y Pink, no sé. Entonces, bueno, es un poco de lo, ¿verdad? De una parte que compone ese archivo, esta diversidad de referentes personales, de contextos, las obras que justamente lo que hacen referencia es a los contextos, y quería mostrarles algunas fotografías de la exposición porque como para ahí como que logré hacer una como una organización de la estructura que tiene ese archivo, justamente. Entonces, en la primera parte estaría como esta idea más de referentes, de archivos en sí, como de información, textos de Pedro Lemebel, de Judith Butler, de Teresa de Lauretis. Una noticia, por ejemplo, de una investigación que está haciendo en El Salvador, que creo que ya concluyó, Amaral Arévalo, sobre como toda la historia de la disidencia sexual desde la colonia hasta el presente. Y este es un fragmento de un recorte de periódico de una noticia de la policía de que se habían encontrado una mujer hombre. Y entonces como todo el interrogatorio que le hacen y, ¿verdad?, como esta violencia, esta persecución. Después, bueno, ahí está más como la idea de los archivos y la idea como esta noción. O sea, es esta primera parte es como que esta referencia a de dónde, a cuáles son las fuentes, ¿no? Como a de dónde hemos bebido. Después, esta era para la exposición, era como también parte del archivo porque hubo una residencia artística que fue como la base para conocer el trabajo de estas artistas, entonces también estaba incluida. Y dos colectivas centroamericanas, una de Guate, Queer Poéticas, y Operación Queer de Nicaragua, que también tienen esta preocupación por conocer los orígenes, digamos, desde lo local, ¿no? Por entender esas referencias. Este es como estaba el árbol genealógico. Una de las piezas de Johann Mijail, que su práctica es más de lo decolonial y plantea una serie de cómo establecer relaciones
de maneras no humanas, ¿verdad? Más parecidas como a las relaciones que tienen las plantas, por ejemplo, como para tratar de eliminar esa, como ese pensamiento occidental, esa lógica de la modernidad y pensar de otras maneras. Esta es otra parte del archivo que sería como la pieza de Lía. Como les digo, está conformado por, ¿verdad?, estas diversas partes, los referentes, luego los referentes locales y luego ya las obras en sí. Que es un registro del performance que ella hizo en esta referencia que les menciona, en esta residencia que les mencionaba. Y en este registro, lo que me interesaba enunciar era como la censura, un tema que es como súper recurrente, ¿verdad?, para las personas de la comunidad LGTBI, que sus prácticas, que sus registros estén constantemente siendo censurados. Ella había subido las fotos del registro de la performance a su cuenta de Instagram, e Instagram se las bloqueó porque estaba desnuda en algunas de ellas. Y entonces, para conservar el registro de su acción, entonces tuvo que hacer un dibujo, una ilustración, y subir la ilustración de cada imagen a su cuenta. Entonces, me interesó como mostrar eso, ¿verdad? Los dos, como el doble registro, la evidencia de la censura y como esta necesidad de visibilizar y esa censura, digamos, que está ahí como siempre presente y constante. Digamos, este archivo, que está conformado también por obras y como por a lo que hacen referencia a estas obras, es diverso, ¿verdad? Tiene como piezas de performance, los registros de esas piezas. Y una de esas también contiene, por ejemplo, referentes para haber desarrollado la acción o la performance. Una de esas es, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que es un collage que había hecho la Choya. El trabajo de la Choya tiene mucho que ver con la denuncia en relación a los fundamentalismos religiosos, porque tuvo una crianza evangélica y entonces siempre está como haciendo referencia a estas imposiciones, y trabaja mucho desde este lugar de la ficción poética. Entonces, a partir como de este libro de la Atalaya, ¿verdad?, de los Testigos de Jehová, construye como la atalaya de su personaje, el paraíso de su personaje, que tiene que ver como con la bestia, que es una imagen más monstruosa. Y entonces como que utiliza, ¿verdad?, recortes originales de la atalaya y los combina con sus propias ilustraciones, con textos de la Biblia. El trabajo de cada artista, digamos, lo que busco como incorporar en el archivo justamente son los discursos a los cuales hace referencia este trabajo, que tienen que ver, como en el caso de la Choya, la religión, en el caso de Johan, todo el tema de la decolonialidad, en el caso de Lía hay todo un discurso en relación como al cuerpo y a la libertad, y también ¿verdad?, una denuncia a la violencia sexual. Igualmente en el caso de Gatilla, en el caso de Lila hay también una denuncia constante a su contexto, ¿verdad?, específico nicaragüense, y una búsqueda también muy clara de referencias del pasado, de referencias queer, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, en el pasado, en su historia, etc. Y bueno, nada más para rápidamente, este es el último proyecto en el que estoy trabajando, junto con un colega, Miguel, de Nicaragua. Estamos haciendo un archivo que se llama Memoria Marica Transfronteriza del Río San Juan, en el que queremos hacer un vínculo entre los dos territorios, ¿verdad?, partiendo como de estos conflictos xenofóbicos y fronterizos, buscar
como generar encuentros desde otros lugares, y entonces estamos pensando como esta memoria de lo queer, como una memoria común, ¿verdad? Esta memoria marica que compartimos. Entonces, en enero de este año dimos juntos un taller que es en Nicaragua, que se llamó Patos, Tortillas y Tacones, y algunas de las piezas las vamos a incluir en el archivo, en este que estamos construyendo. Y entonces quería compartirles como lo que salió de una semana de taller, ¿verdad? Esto es como que lo vamos a seguir trabajando y eso es lo que queremos incluir. Pero es, por ejemplo, el Ubica, que es una mujer trans. Este ahí hizo como un rediseño a partir de fotos de infancia, como una reconstrucción de su memoria a partir de fotos de infancia. Entonces, bueno, ahí está usando pintura, en la burbujita está contando como una escena, y es como un álbum de muchas fotos que se despliega. Después este es como otro ejemplo. Álvaro es fotógrafo, entonces esta es como su silueta. Y en su silueta coloca como imágenes de lugares o personas o momentos importantes. Y tiene como esta idea también un poco de historieta, de cómic, que tiene texto y tiene imagen. Y este es otra pieza que es de Armando. Armando tiene como un archivo gigante de todas las marchas del orgullo en Managua. Y entonces hizo este collage con un montón de fotos de imágenes así que son bastante festivas y carnavalescas porque son en estas marchas, pero lleno de alrededor como de todos los insultos que él y verdad y otras personas han recibido a lo largo de su vida. Y una imagen de Armando cuando era un niño. Entonces ese es como un proyecto que está ahí en construcción, en proceso, pero ahí cerca. Seguimos pues en la creación. Pues muchas gracias, Marga. Ha sido un placer escucharte y a mí me da más placer todavía por haber estado cerca en un momento de esa investigación compartiendo. He tenido mucha suerte de poder aprender tanto del trabajo en Centroamérica. Y bueno, quizá luego podamos debatirlo, pero me interesa muchísimo toda esa idea de cómo se genera el archivo, cómo se produce el archivo, cómo jerarquiza el archivo también y cómo se producen también contraarchivos, qué contextos posibilitan y contextos imposibilitan también del sur a Centroamérica, las diferencias que hay y también dentro de esa sopa de letras que es LGTBIQ y de esas tensiones que podemos establecer entre norte y sur, tensiones coloniales que también están presentes, ¿no? Que me gustaría al final que lo podamos retomar y que nos contéis vuestra opinión. Y si os parece, Edu, es toda tuya la pantalla. Hola, buenas tardes con todas, con todos, con todes. Soy Edu Carrera, de Ecuador, de Quito, actualmente estoy en Filadelfia. Gracias Pablo, Fefa, por la invitación y un gusto compartir espacio con Marga, con Felipe, con el Archivo de la Memoria Trans, colegas que ya nos conocemos desde hace un tiempo y venimos trabajando también cuestiones en común que creo que en esta mesa se ponen sobre la mesa, valga la pena. Y que sí, nos acercan sobre ideas que quizás estamos pensando todas y dándole vueltas sobre algunos temas, que es justamente lo queer desde los contextos locales, desde estas prácticas que tiran un ancla al suelo, ¿no? Y que buscamos como una especie de, por un inicio, una especie de traducción de la palabra queer a contextos locales, como lo hizo Marga también hace un momento. Y ver desde ahí qué posibilidades se abren desde las políticas de representación, desde las gramáticas y lenguajes de los cuerpos queer, ¿no? Yo soy curador de arte, pero también soy gestor cultural, que es una parte bastante activa dentro de mi práctica.
Empecé en No Lugar Arte Contemporáneo, que es un espacio independiente que abrió en 2010 en Quito, Ecuador, y que lo hicimos con amigos de la universidad, ¿no? El modelo de gestión que te juntas con otros artistas a poder organizar eventos por la falta de una institucionalidad presente dentro del campo del arte, ¿no? Y dentro de este espacio, en 2013, me surgió la idea, junto con el organizador del Orgullo LGBT de la ciudad de Quito desde entonces, de tener un espacio para artes visuales dentro del Orgullo, ¿no? Nunca, el Orgullo en Quito, en Ecuador la homosexualidad, digamos, deja de ser un crimen en 1997. Entonces, en realidad es una fecha bastante reciente, si lo ponen con referencia o en comparación con otras fechas de Latinoamérica o con otras fechas de Europa, ¿no? Y eso también ha generado, claro, una imposibilidad de pensar unas formas culturales, unos archivos, unas prácticas visuales, unas prácticas culturales que puedan anclarse a esas identidades, a esos cuerpos, a esas cuerpas. Y bueno, la exposición del Orgullo surge con esa intención, ¿no? Es una exposición que inicia en 2013 en No Lugar y que en 2016 hace un salto al Centro de Arte Contemporáneo. Esto con la intención de poder institucionalizar una exposición que ocurría en un espacio independiente, que tenía un acceso a ciertas audiencias y que de cierta forma también estaba como anclado al mundo del arte, poder pasarlo a un contexto institucional que pueda socializar el proyecto dentro de otras audiencias, poner en tensión justamente la institución frente a sus públicos, frente a sus autoridades, y ver desde ahí qué puede surgir, ¿no? En 2016 la exposición pasa al Centro de Arte. Digamos que en este trabajo desde 2013 a 2016 ya se empieza a pensar un archivo, porque nunca pensé en que el resultado de la exposición o el configurar exposiciones anualmente podría construir un archivo. Entonces, claro, en 2016 ya hay un número de artistas participando en estas exposiciones, un número de activistas también. Algo que me interesa también es como no tener una categoría de arte contemporáneo o artes visuales, sino que juego mucho con archivos de prensa, cartas, obras de arte. Entonces hay como un dispositivo que piensa como la memoria y los archivos desde el arte, pero también desde otras evidencias que puedan llevarnos a pensar esta memoria queer, ¿no? En ese sentido, el archivo se empezó a configurar. Voy a compartir pantalla ahora. Entonces quería empezar con esta imagen que es de Horacio Roques Ramírez, que es un activista latinex que fue asesinado por racismo y homofobia, y que nos invita a pensar cómo poner en palabras o en lenguajes experiencias que son significativas o dolorosas, que por su nivel de afección no las podemos decir, ¿no? Entonces, con esta frase de Horacio, con esta invitación a pensar en formas de hacer visibles nuestros sentimientos, como dijo Pablo también hace un momento, empecé a pensar este archivo, ¿no? Con obras que iniciaron desde activistas, desde amigos que conocían las artes, desde otros artistas también. Y bueno, acá presento como una selección aleatoria de las imágenes. Hay obras de artistas, hay recortes de prensa, hay archivos de museos, hay archivos de colectivos activistas. Entonces la idea también es como ir pensando cómo se construye una constelación de imágenes desde el arte, desde la práctica curatorial, desde los activismos, que nos puedan ir como construyendo una narrativa sobre nosotros en ese proceso, ¿no?
Entonces, posterior a eso también hice el PEI, que también trabajamos con el grupo, con Lucía Gaña, sobre los archivos de disidencia sexual en relación con la migración, que también son archivos que se empezaron a juntar a este otro archivo, y que se empezó a generar como un archivo de pensar también localmente, pero pensar localmente ciertas experiencias, ¿no? Entonces, por un lado es un archivo que te habla de la experiencia urbana de los sujetos queer. Otra gran parte del archivo se centra en las clínicas de deshomosexualización en el Ecuador. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más clínicas abiertas tiene, y que en un marco legal en el que funcionan como centros de rehabilitación no hay cómo cerrarlos. Entonces hay como mucha denuncia sobre este tema también, muchos activistas trabajando en visualidades y en gráfica sobre esto. Y por otro lado, sí, un archivo de mujeres trans, que también voy a contar un poco, que son como muy, digamos, contemporáneas al archivo y la memoria trans, que son Cochinelli, Purita, Nebraska, que trabajaron de cerca también durante mi gestión en el Centro de Arte Contemporáneo. Y que, sí, justamente por el Centro de Arte Contemporáneo y por una exposición que inauguramos en 2019 con Nancy Garín y con Linda Valdés, en el que también el Archivo de la Memoria Trans de Argentina forma parte. Ahí podemos ver una imagen de sus fotografías en la sala de exposición. También participó el Archivo de Cochinelli, y como resultado de esto tuvimos la oportunidad de trabajar con Cochinelli durante casi 2 años en la exhibición de su archivo en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Ahí está Purita hablando sobre el registro. Purita es la fotógrafa de ese momento. Es un archivo que se divide en pre-despenalización, durante la despenalización y post-despenalización, ¿no? Entonces puede visualizar también cómo la experiencia del cuerpo y ese deseo también de cosmopolitismo en la ciudad había por mujeres trans que también venían de otras provincias del Ecuador buscando como en la capital un espacio de apertura y un espacio seguro, ¿no? Pero claro, como indican ellas, se encontraron con todo lo contrario. Entonces, este archivo nos conversa de eso, ¿no? También quería mostrarles algunas imágenes del archivo. Como recorrer. Recorrer algunas fotos de mi carpeta de computadora, porque en realidad no es un archivo, es mi carpeta con un montón de imágenes y con años seleccionados según las exposiciones que voy haciendo. Entonces también... No sé si puedes ir un poco más despacio o estás buscando alguna en concreto. No, quería hacer como un barrido. Entonces, claro, es un archivo de obras de arte, pero también es un archivo activista, y es un archivo al mismo tiempo de registros emocionales de personas. Hay cartas, por ejemplo, esta es una carta de una persona que estuvo en una clínica de deshomosexualización. Al lado está una invitación a hacer un taller de signos, de señas para personas no sordomudas, entre vínculos de la comunidad queer. Aquí también algo con el vínculo de Johan que mostró Marga, las ecologías queer también con Jean Cruz y Sebastián Calfuqué, Nacho de Barcelona, que tiene una fotografía muy hermosa que a mí me gusta, que es del vestuario trans de su gimnasio, el escudo queer que diseñó Guayaquil para la bandera de Ecuador. Entonces, cómo queerifican también simbología nacional y simbología local. Al lado una exposición de un cuarto oscuro que inauguró un artista también, con fotos de recorridos de espacios de cruising de Quito. Una de las chicas trans también que trabajó con uno de los artistas, Carlos Vargas. Por ahí también está Felipe en otra obra que también hizo en Quito. Entonces, bueno, es un archivo que también permite como un vínculo y unas constelaciones
con la escritura, a mí como práctica también me he dedicado mucho a escribir, y es un archivo que ha permitido esa escritura, ¿no? Que las imágenes o el pensar la memoria también pueda como ampliarse a pensarlas a través de la escritura, ¿no? Entonces ya no solo es un archivo de imágenes, sino también es un archivo de escrituras y de ideas, ¿no? Eso, quisiera como solo anotar que el trabajo que Purita y Nebraska han hecho con el archivo de Cochinelli, que es el último trabajo que está expuesto en el CAC, es un archivo que tiene como una importancia para no solo para el Ecuador, sino para las luchas trans, creo, a nivel del sur y a nivel de las luchas sí, latinoamericanas, y que es un archivo que no ha conseguido un espacio institucional, ¿no? Entonces también podemos aquí, o sea, un ejercicio, más que un ejercicio artístico, lo que quiero también invitar es un ejercicio en cómo pensamos las instituciones y cómo queerizamos las instituciones con estos archivos, y qué posibilidades existen de también generar fracturas para que estos archivos puedan transformar realidades locales, ¿no? Las comunidades trans son algunas de las comunidades más vulnerables en el Ecuador, y este archivo ha sido como muy utilizado por, no utilizado en una palabra mal, digamos, sino que ha sido como, sí, es un recurso para muchos investigadores, curadores, yo ahorita lo estoy mostrando, ¿no? Pero que sin embargo no encuentran un lugar en la institución, ¿no? Y eso nos hace pensar también a los que estamos trabajando con archivos queer, memorias queer, en cómo estas memorias encuentran un espacio y también un ejercicio de reparación de las comunidades que son las que han construido estas memorias, ¿no? Que también lo podemos ver cuando trabajamos en Barcelona, el archivo también de la memoria trans argentina, Ecuador, ahora muestran que las mujeres trans son las que un poco también han estado a la cabeza de la generación de estos archivos, ¿no? Y eso, muchas gracias, un gusto compartir con todas y poder presentar las ideas. Pues millones de gracias, Eduardo. Pues la verdad es que han sido exposiciones todas muy, muy intensas, muy en potencia, en crear potencia y en crear posibilidades de abrir esos archivos a la acción o a repensar la propia praxis del archivo, que en definitiva es lo que hace la memoria o la acción de la memoria queer, por llamarle de alguna manera. Yo, por abrir el debate, os traslado una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho, espero que a las personas que nos están oyendo también y a vosotras, y es en relación a algo que acabas tú de enunciar, Eduardo, en relación al archivo, cómo se toman decisiones en relación al archivo. Todo archivo incluye y excluye una jerarquía, y hay una violencia histórica y política europea, heterosexual, blanca, que dictamina cuáles son los órdenes y las representaciones y lo que debe ese archivo contener. Y sin embargo, nos habéis estado narrando un conjunto de prácticas de resistencias queer desde América Latina y desde contextos también políticos, sociales e incluso de memorias muy diferentes, la memoria de la represión de la dictadura argentina que nos contaban las compañeras trans, las dificultades de visibilizar la inexistencia de todas esas archivos, de todas esas prácticas, de todas esas experiencias, esas memorias en Centroamérica, como, bueno, es el centro del no centro de América Latina, y también una región con muchísima violencia en las últimas décadas. Y por otra parte,
pues bueno, todos los trabajos que desde el arte o desde la representación de esa unión del arte y el activismo ayudan a crear ese contraarchivo. Y la pregunta en concreto es, ¿cuáles son las prioridades o cuáles son las líneas de fractura desde vuestro punto de vista que están estableciendo actualmente los archivos queer en el contexto, los archivos de los que nos habéis estado hablando en el contexto de vuestros países, de vuestras producciones de trabajo? ¿Cuáles son las prioridades y cuáles son las fracturas que se están abriendo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las tensiones que están produciendo, pueden producir? ¿Hacia dónde deberían ir esas tensiones, esas capacidades de activar el archivo para que produzcan una otra realidad, por supuesto, más liberadora y más gozosa y, por supuesto, menos violenta? Os la traslado a cada uno de vosotros. Bueno, desde el Archivo de la Memoria Trans tenemos como la prioridad nuestra es preservar. A ver, les pongo en contexto: en Argentina, personas trans mayores de 60 años hay menos de 200 personas. Entonces, nuestra prioridad actualmente es recuperar, conservar esos archivos de las personas mayores, ya que todos los años mueren un montón de compañeras. El promedio de vida actualmente es hasta 40, 45 años. De una persona trans en Argentina y en Latinoamérica también. Entonces, como prioridad tenemos seguir que el archivo siga recuperando esos testimonios, que pueden ser audiovisuales, orales, también fotografías. Y después, puntualmente, además de todo eso, nosotras incidimos en la agenda también política y cultural del país. Y actualmente estuvimos presentando casos y testimonios a una fiscal, donde, como dijo la compañera que estaba antes acá, pudo cobrar su reparación. Y luchamos para que tengan las compañeras más derechos, más que nada las compañeras mayores de 55 años para arriba, que en la Argentina existe la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral trans, que el 1% de las empresas privadas o el Estado tiene que contratar personas trans en su planta de trabajo. Pero la mayoría de las compañeras más grandes de 50 años, como no tienen muchos problemas de salud, de vivienda y un montón de problemas que impiden también mucho el acceso al trabajo, hay una edad que es de los 50 a los 70 que están totalmente desprotegidas. Y desde el archivo impulsamos políticas de reparación hacia esas personas que no necesitan seguir trabajando, necesitan realmente vivir la vejez dignamente. Entonces, bueno, un poco ese es nuestro trabajo, además de todo el trabajo del archivo, también mostrar pruebas de que el Estado tuvo una complicidad en la persecución, en la matanza de las personas trans, y exigir políticas públicas para las personas. Ahora están saliendo algunas reparaciones de casos que enviamos a la fiscal Ana Oberlin, y se está trabajando. Otra compañera más pudo empezar a cobrar esa reparación histórica, que es la reparación de detenidos expresos políticos en dictadura. Última dictadura fue del 76 al 83, pero esa pensión solo se la daban a personas cis, heterocis. Entonces, porque no consideraban que era una persecución política hacia las personas travestis, sino que, bueno, nada, no estaban incluidas dentro de esa ley. Y se pudo modificar por identidad de género, la persecución por identidad de género, y ahora estamos como presentando esos casos y tratando de bueno, modificar un poco esas leyes. Bueno,
Felipe, te traslado la pregunta también a ti. Bueno, voy a conectarlo con alguna de las cosas que planteó Pablo a partir de la presentación. Bueno, una de las características de, yo creo que de mi trabajo, entre activismo y también práctica artística, ha sido relevar la cuestión técnica, como tecnológica, material de esa memoria, ¿no? Lo que está implicado ahí. Claro, vivimos hoy día, si pensamos en términos contemporáneos, digamos, el escenario en el que estamos habitando hoy día, tiempo presente, tenemos la irrupción de Internet y una serie de dispositivos que han posibilitado una inscripción técnica de memorias, de experiencias, de expresiones, de cierto modo inéditas con respecto a lo que se había experimentado en otros tiempos, de esas experiencias queer. Uno podría leerlo desde cierto punto de vista como avances, ¿no? Y yo creo que lo son, la posibilidad de que estos medios tecnológicos permitan de forma tan impresionante, incluso para las personas que han vivido esas digamos, esos otros contextos, esta irrupción técnica que permite toda esta visibilización. Pero al mismo tiempo, esa hipervisibilización también conlleva, o también, digamos, de alguna manera está dinamizada por un contexto neoliberal, donde esa visibilización o hipervisibilización, esa especie como de hiperarchivo queer que se expande, ¿no?, en los contextos digitales, también se expande al costo de una datificación y una vigilancia que es capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo, digamos, de acuerdo a las coordenadas y cuestiones que me han interesado? Es que también hay que reconocer que lo tecnológico que está determinado hoy día o dinamizado por esta, digamos, este mundo algorítmico que está dinamizado por esta fuerza neoliberal como parte de un dispositivo, ¿no?, de poder, también podría ser de otro modo. Yo creo que la tecnología no está cerrada necesariamente, obligatoriamente, o direccionada obligatoriamente hacia esa vigilancia capitalista, ese capitalismo de vigilancia digital, podría estar orientado hacia otras formas. En el contexto latinoamericano, de hecho, tenemos experiencias que se están investigando porque también han sido muy negadas, ¿no? Y las memorias de Avillayala, o sea, los pueblos que fueron colonizados y conquistados también tenían sus tecnologías, sus cosmotécnicas. Uh-huh. Existía el quipu, ¿no?, como instrumento informático de los incas y de muchos otros pueblos que tenían tecnologías similares informáticas que fueron negadas. Mucho más reciente en la historia, en América Latina, hubo proyectos de desarrollo cibernético que diferían del paradigma que nosotros conocemos hoy día, que está hegemonizado, que es el paradigma neoliberal. O sea, en el gobierno de Salvador Allende, en mi país, en Chile, hubo un intento de desarrollar un modelo cibernético, que se conoce como CyberSyn, la Internet de Allende. Entonces, esas cuestiones que hoy día se están investigando y se están recuperando, que han sido negadas también en estos contextos, yo creo que difieren de eso que vemos hoy. Son posibilidades también de memoria técnica local que pueden, sí, abrir posibilidades de pensar otros modos, otras cosmotécnicas, como se plantea este filósofo Yu Kui. Yo creo que eso, pensado en términos también de nuestras memorias, abre otras posibilidades también, fuera de estas dinámicas de control, bueno, neoliberal, que es hacia donde están codificadas en su base. Eso, por ahora. Muchas gracias. Pues, Marga, te escuchamos. Bueno, un poco creo que desde este lugar, ¿verdad?, de como buscar la memoria del archivo como esta fuente de la memoria,
Bien, en este caso es como conocernos, ¿no? Creo que esa sería un poco la prioridad, como, y desde lo personal, ¿no? Como conocerme, como realmente cuáles son las raíces. Sobre todo como este imaginario, ¿verdad? El ser costarricense está como muy permeado por una idea de la excepcionalidad tica, como la blanquitud, una idea como de Estado-Nación privilegiado por una excepcionalidad, no sé, racial posiblemente, ¿verdad? Que nos hace distintos, nos hace distintes del resto de Centroamérica y entonces creo que un poco es como empezar por, ¿verdad?, escarbar y romper esa idea y comenzar a, desde este lado, desde el lado como de Costa Rica, pensar en esos vínculos con Centroamérica que son más cercanos, más directos y más reales que el imaginario que tenemos como cercano a Europa. Y luego y también eso, conocernos y conocernos desde esa, como, desde ese vínculo con los centroamericanos y desde esa raíz como la ruralidad o con, como con lo barrial, con lo más cotidiano y no con ese imaginario de la disidencia que tiene que ver más como con lo globalizado o quizás como, ¿verdad?, con la ciudad. Y eso es como para mí es buscar la memoria de esa pregunta por las raíces, esas que no nos cuentan, ¿verdad?, y que no están ahí, que no aparecen fácilmente. Y después de eso, creo que también una fractura, una potencia es la posibilidad del encuentro, como que esta idea de reconocer la memoria y de reconocerse como en un territorio y en un contexto particular, también permite esa posibilidad de juntarse, de hacer red. Y creo que eso en contextos como de tanta violencia como en la región centroamericana y de tanta precariedad, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de juntarnos y como la fuerza que sale ahí de ese trabajo colectivo y de ese compartir los recursos que se hay, es no sé si esperanzador, pero es potente, como que permite eso, comenzar a hacer, comenzar a imaginar y comenzar a vincularse. Pues muchas gracias, Marga. Y Edu, ¿qué añadirías tú desde Filadelfia pensando hacia el sur? Bueno, antes de venir, justo voy dos meses en Filadelfia, entonces justo antes de venir lo que hicimos con Cochinelli, con Purita, que es justamente la fotógrafa del archivo de Cochinelli, es poder generar un documento referencial que les ayude a la gestión del archivo, ¿no? Entonces, esto quiere decir, el archivo de Cochinelli es un archivo que solo está en imágenes, igual, como les digo, en carpetas de computadora o en rollos todavía de negativos, entonces no hay ningún tratamiento de ningún tipo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es generar un documento que pueda proporcionar a las compañeras una metodología de trabajo en relación a qué instituciones acudir, cómo colocar un valor a sus fotografías, por ejemplo. Entonces, si yo voy a utilizar una foto para uno de mis textos, ¿cuánto les tengo que pagar por utilizar sus fotos? Para que tengan toda una referencia en relación al valor de los documentos que tienen en sus manos, ¿no? Y por otro lado, lo que hicimos es también ingresar unos términos de referencia que son unos documentos de procesos administrativos, digamos, dentro del museo, para poder adquirir este archivo, ¿no? Entonces, lo que propusimos es que el Museo de la Ciudad de Quito adquiere el archivo para poderlo poner como display dentro de su sala del siglo XX, de cómo se configuró Quito a finales de siglo XX, ¿no? Entonces, que es básicamente el periodo de la despenalización de la homosexualidad en Quito, en Ecuador,
y cómo también esas imágenes entran ahí a construir también el relato de la ciudad, ¿no? Entonces pensaría que sí, que ahora lo que se hizo es quizás un ejercicio que va lento, pero que va de poco a poco, ¿no? Como de un espacio independiente, las disidencias y los maricas hemos ocupado un museo por años ya, el cual ahora tiene una referencia fuerte con las disidencias sexuales y que el espacio en realidad es un referente para las luchas LGBT y queer y de las disidencias y de los feminismos. Entonces creo que hay que ir un paso más allá, ¿no? Que es a que estas memorias entren también en las narrativas, en los archivos, aunque seamos lo que queremos abolir, aunque la institución a veces sea como el lugar al que queremos echar fuego, pienso que una forma de echar fuego ahí es que nuestras narrativas y nuestros cuerpos entren a ocupar los espacios que la blanquitud y que la heterosexualidad han ocupado por siglos y siglos, ¿no? Claro, en este sentido, y también por volver un momento a la pregunta que hacías antes, porque me interesaba, bueno, quizás no es una respuesta a una pregunta para todas, pero si dirigirla al archivo trans, es ¿qué piensan ellas de esta relación entre la institución o ser una organización, un organismo independiente o autónomo, ¿no? ¿Qué riesgos implica en términos de financiación o de peligros, pero también qué libertades o cómo colectiva estáis manejando estos debates en relación a la entrada o no la entrada dentro de la institución? Y también, no sé si alguna de vosotras se os ocurren como estrategias para poder entrar pero seguir estando fuera, ¿no? Cómo no quedarnos totalmente fuera de los relatos institucionales, pero cómo poder entrar. Ahí, bueno, tampoco Fefa no está invitada como ponente, pero ella tiene también una experiencia muy particular, ¿no? En relación a todo el archivo del SD, ¿no? Y el archivo queer, que a lo mejor también, quizá para cerrar, puede apuntar algo, ¿no? Para no que su experiencia no se quede fuera. Pero no sé si vosotras desde el archivo trans, ¿qué pensáis de esto? Si estáis planteando, bueno, ¿cuál es vuestra relación con la institucionalidad y cuál es, bueno, y en construiros como institución vosotras, ¿no? También. Sí. Nosotros pasamos por un montón de etapas con respecto a nos hicimos siempre esa pregunta. Siempre, bueno, el archivo es un archivo que nace desde María Belén Correa, activista, desde el activismo, para protegerlo del Estado. Entonces, claro. No queremos que el archivo se convierta en algo estatal o nada, pero sí, obviamente. Bueno, en el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha nefasto, no había mucha vinculación entre el archivo y el gobierno de Mauricio Macri. No teníamos vínculo, básicamente. Incluso la primera exposición que hicimos, nos desfinanciaron completamente a una semana la exposición que íbamos a hacer. Y la bancaron, la pagaron las asociaciones, las organizaciones LGTB. Y ahora en el gobierno de Alberto Fernández, es otro tipo de gobierno, donde Cristina, que es quien promulga la ley de identidad de género, sí, es la vicepresidenta, y trabajamos en conjunto en algunos programas, tenemos participación, tenemos mucha escucha en este gobierno. Pero nosotras siempre mantenemos nuestra independencia porque sabemos que el gobierno que viene quizás es un gobierno de derecha tremendo, que lo que está pasando. Pero es importante para nosotras eso, preservarlo también del Estado, más en Latinoamérica, que hay estos cambios abruptos desde gobiernos mucho más, que son como mucho más alineados a políticas de derechos humanos, o viene después de 4 años, viene otro gobierno que es totalmente un horror, y pasa eso siempre en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, un poco, sí, nosotras trabajamos en algunas cosas puntuales, como ahora vamos a hacer una exposición Casa de Gobierno, porque también nos interesa realmente que
que, bueno, que nuestra voz y lo que hacemos llegue a algo más masivo, que no se quede solo en el relato dentro de nuestra comunidad, sino que se desparrame, pero sí mantenemos una independencia como muy clara. Y incluso me acuerdo que nos ofrecieron cosas como que dependa de, no, siempre, por eso nos constituimos como asociación civil, somos un colectivo independiente y bueno, eso. También, bueno, tenemos las limitaciones estas de los... Claro. De, bueno, ¿cómo nos vamos a mantener? ¿Qué vamos a hacer? Nada, hacemos de todo. Estamos haciendo a todos lados, básicamente. Acá estamos en todos lados. Nos llaman de la radio, vamos. Somos 11 personas, entonces nos distribuimos bastante porque realmente nos preocupa. Y más la situación económica de Argentina hoy está tremenda, tremenda, tremenda. Y bueno, nada. Igualmente, cuando no hay subsidio, trabajamos ad honorem. Somos activistas, antes que nada. No sé si alguien quiere apuntar algo, sino otra pregunta que me... no sé si, como nos quedan 10 minutos, querría dar paso por si hubiese alguna pregunta. Nosotros podemos seguir hablando, pero si hubiese alguna pregunta, no sé si Clara nos la puede compartir y para comentarla. Hay otra que me parecía, bueno, hay un montón de preguntas porque yo creo que el archivo y todas las que hemos trabajado en archivos, ¿no? Y hay, bueno, desde las propias cuestiones relacionadas con las categorías, ¿no? O las categorías que se establecen dentro del archivo, ¿no? La cuestión de qué cosas son archivables o no son archivables, ¿no? Que es otra de las cuestiones que nos parecía fundamental, ¿no? Más allá de las culturas materiales y las materialidades, ¿cómo registramos otro tipo de experiencias, ¿no? Que no tienen un registro material? Yo no sé si en relación a esto podéis compartir alguna experiencia que hayáis tenido de archivar algo que no entra o que está, o otras formas de archivar experiencias que no pasen por la imagen, ¿no? O que tengan que ver con historias, ¿no? Y con relatos. Yo sé que Edu, por ejemplo, eso lo ha experimentado, ¿no? Con Lucía, y yo no sé si podéis compartir tanto Edu como o cualquier otra, ¿no? Bueno, yo creo que algo que ha logrado como construir y darle también un cuerpo al archivo o a las imágenes también que están como deviniendo en este archivo es la escritura. Y cómo a través de la escritura puedo conectar a Felipe, que está en Chile, con el archivo de la memoria trans, que está en Argentina, y encontrar algo en común con Cochinelli y con Carlos Martiel, ¿sabes? O sea, de repente vas como escribiendo una red de afectos, o vas como también, sí, va como ahí apareciendo una red de personas que están trabajando y que están insistiendo sobre la marcha en la generación de memorias y de políticas culturales para estas imágenes, ¿no? Pero yo pensaría que sí, que la escritura es una de las formas en las que se puede trabajar o ampliar las categorías de archivo, o también como hacer que otras categorías aparezcan. Y en relación, claro, a la categorización, por ejemplo, en el trabajo que hicimos con Lucía, o que también hemos hecho con otras compañeras, siempre fue un trabajo de ver, claro, no son categorías que aparecen en un archivo usual, ¿no? O sea, una de nuestras categorías, por ejemplo, a ver, si mal no recuerdo, eran como, sí, cartas, documentos de amor que puedan ampliar la experiencia también sentimental y de las emociones de las personas en cómo están experimentando sus, no sé, sus primeros contactos con otras personas, ¿no? O también, por ejemplo, el archivo de la muerte, que es algo que aparece mucho también, el archivo de personas que son asesinadas, que son violentadas. Pero por otro lado, el archivo del sostener a la comunidad, ¿no? Imágenes de fiestas para sostener a la persona que no tiene cómo pagar
el arriendo, invitaciones a protestas por la compañera que fue asesinada por la policía. Entonces también son como formas de categorizar que quizás responden a cómo la comunidad también ha ido, sí, sobre la marcha, construyendo unos momentos de encuentro en los que, unas zonas de encuentro, digamos, en las que ciertas experiencias se vuelven comunes, como son la muerte, como son el exilio también, como son la falta de una experiencia de seguridad en la ciudad, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, sí, son como experiencias que se vuelven como, que nos atraviesan a muchas en territorios del sur, ¿no? Yo me acaba de venir ya aquí la idea de del sonido, la música y la voz como un registro a tener en cuenta. Y si eso tiene cabida, ¿qué cabida tiene? Es decir, tenemos todas, yo creo que el imperativo de la imagen, de esa hiperinflación de imágenes, como que da cuenta de la historia, ¿no? Por supuesto el texto, pero hay... Yo creo que la voz, el sonido, la música, incluso el contacto, dar cuenta de toda una serie de experiencias emocionales a través de sentidos considerados secundarios, esa experiencia del contacto que tan importante es en nuestros encuentros, los encuentros entre personas LGTBI, la memoria del tacto, o la memoria del sonido, la memoria de la música, la memoria del voz. Lo dejo ahí, no sé, la idea de cómo se puede registrar, cómo se puede activar una memoria de otro sentido, ¿no? Yo justamente pensaba en el olor también, por ejemplo, cuando llegas a una nueva ciudad y quieres encontrar como el bar en el que te puedes tomar una cerveza, y cómo hay olores de bares de la disidencia o de la comunidad queer que tiene un olor peculiar, ¿sabes? O sea, como que tiene... Y quizás lo tienen otros bares también, pero quizás es algo que también te puede como vincular ahí por la experiencia urbana también, no sé, pensando en el olor. Y en el sonido también pensaba en la obra de un artista que, claro, graba toda la memoria sonora de los espacios LGBT como saunas y cabinas y espacios como de internet, discotecas. Entonces, claro, también es un sonido muy pop entre canciones de, no sé, de Britney con también Selena por ahí metida, ¿no? Entonces, sí, pienso que también hay como una memoria sonora y una memoria del olfato también. Boca. Incluso una memoria del silencio, ¿eh? Y del tacto seguro también, ¿no? Entonces... Total. Bueno, pues si no hay más comentarios en relación a este último apunte, yo creo que podemos cerrar la sesión porque nos ha llegado ya la hora. La verdad es que la cuestión del archivo y las activaciones, ¿no? Para mí había una pregunta también clave en relación a la cuestión de la exposición, ¿no? Porque el dispositivo de la exposición se convierte tan importante para este tipo de archivos, ¿no? Que en relación a otro tipo de archivos, ¿no? Es esta cuestión del dejarse ver, ¿no? Se convierte, y de la cuestión de la negociación de los regímenes de la visibilidad, se convierte doblemente importante en todo este tipo de archivos, ¿no? Para producir memoria, ¿no? Para todas las que ya no están, pero sí que siguen estando, ¿no? En nuestros cuerpos o en nuestras memorias, ¿no? Y las encarnamos, ¿no? En la memoria de nuestros gestos, ¿no? Que traemos a todas las maricas con nosotras cada vez que movemos la mano de una forma o nos contoneamos de una manera específica, ¿no? Como eso, ¿no? Se convierte en fundamental dentro de estos archivos. Entonces, nada, despedirnos, y espero que esta conversación la podamos continuar en otros lugares o en otros foros, porque ha sido muy interesante y espero que podamos seguir cruzándonos en nuestros caminos.
y a todas las que están al otro lado, decirles que la semana, bueno, la semana que viene no, dentro de un mes, tendremos la última de las sesiones en las que hablaremos sobre futuralidades queer, ¿no? O cómo podemos pensar o imaginar en este ambiente o en este ambiente de crisis permanente, que no es solamente en Latinoamérica. Esto que decíais antes de la institucionalidad latinoamericana o del sur, creo que no es solamente algo que corresponde al sur, ¿no? Lo estamos viendo en todos los países de la Europa fortaleza, ¿no? Cómo los partidos de extrema derecha están llegando al poder y están borrando o están haciendo un borrado de muchos de los derechos luchados históricamente, ¿no? En el propio Estado español, en Castilla y León, que es una región en la que la extrema derecha ya está empezando a ver como unos recortes muy fuertes en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? A la violencia de género y también a la violencia contra la disidencia sexual se está incrementando en nuestros contextos, ¿no? Entonces son como, bueno, estas memorias o estas futuralidades nos ayuden a pensar cómo las resistencias queer nos pueden servir para seguir armándonos y luchando y también para pensar en otros futuros posibles o mundos por venir. Así que gracias a todas y nos vemos. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Nos vemos pronto. Nos seguimos viendo, encontrando. Chao. Chao. Gracias. Chao.